Bienvenidos a Audi Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Vamos a iniciar nuestro trabajo con el módulo 6, correspondiente a sistemas de ecuaciones lineales. Quiero hacerles acá una introducción previa frente a este tema, porque es en el álgebra lineal podemos considerarlo como el primer tema objeto de estudio central. Cómo resolver o cómo determinar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a establecer entonces toda la fundamentación teórica que nos va a llevar en una forma lógica a la determinación o más bien a la solución de este problema. Contenidos del módulo: sistemas de ecuaciones lineales, matriz escalonada reducida, matriz escalonada, ecuación lineal en n variables reales, sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales con m ecuaciones y n incógnitas, ecuación matricial equivalente de un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas, sistemas equivalentes, fundamentación de los algoritmos empleados para determinar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas, matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas, algoritmo de reducción de Gauss-Jordan, algoritmo de reducción de Gauss. Las preguntas básicas que vamos a resolver corresponden a las siguientes: ¿qué es una matriz de la forma escalonada reducida? ¿Qué es una matriz de la forma escalonada? ¿Qué es un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, que designaremos abreviadamente como un SEL, entre paréntesis, M, N? ¿Qué es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales? ¿Qué es una operación elemental entre filas en una matriz? ¿Qué son matrices equivalentes? ¿Cuándo dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes? ¿Cómo se determina la ecuación matricial equivalente de un sistema de ecuaciones lineales M por N? ¿En qué consiste el algoritmo de reducción de Gauss y Jordan? ¿En qué consiste el algoritmo de reducción de Gauss? ¿Cómo se obtiene el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n incógnitas por aplicación de cualquiera de los dos algoritmos? Veamos inicialmente qué es un sistema de ecuaciones lineales. Antes de introducir este tema, vamos a revisar dos matrices que se constituyen en elementos fundamentales de los procesos algorítmicos que apuntan a la determinación del conjunto solución de cualquier sistema de ecuaciones lineales. Matriz escalonada reducida. Una matriz A de elemento genérico A sub IJ de orden M por N es de la forma escalonada reducida si y sólo si satisface todas las condiciones siguientes. Primero, si presenta filas nulas, entonces estas deben ir debajo de cualquier fila no nula. Recordemos que en una matriz una fila es nula cuando todas, absolutamente todas sus componentes son iguales a cero. Segundo, la primera componente distinta de cero de una fila no nula, de izquierda a derecha, debe ser el número 1. Esta componente se denomina 1 capital o 1 principal. 3. El número de ceros al comienzo de cada fila, de izquierda a derecha, aumenta o se hace constante, y valga acá la aclaración, en el caso únicamente de filas nulas, a medida que se desciende en la matriz. 4. Todos los demás elementos de cada columna donde figura un 1 capital deben ser iguales a cero. Presentamos ahora la noción de lo que es una matriz escalonada. Una matriz A de elemento genérico A sub IJ de orden M por N es de la forma escalonada si y sólo si satisface las condiciones 1, 2 y 3 de la definición anterior. Observación: toda matriz escalonada reducida es escalonada. ¿Qué puede afirmarse la proposición recíproca? Podemos observar que la recíproca no necesariamente es una proposición verdadera, puesto que
el hecho de que la matriz sea escalonada le exige el cumplimiento de las tres primeras condiciones exactamente, pero no le exige el cumplimiento de la cuarta propiedad. Vamos a mirar ahora en la ilustración número 1 y vamos a detenernos precisamente en el estudio de estas matrices para que fundamentemos este concepto, que es un concepto rector en toda la teoría que vamos a continuar desarrollando. ¿Cuáles de estas matrices son escalonadas? ¿Cuáles son escalonadas reducidas y cuáles no son escalonadas? Vamos a iniciar nuestro estudio con esta matriz A de orden 4x5. Veamos, la primera condición es satisfecha por esta matriz porque su última fila, que es nula, se encuentra debajo de todas las filas que son no nulas. La segunda condición, que corresponde a que el primer elemento distinto de cero de cada una de las filas no nulas debe ser un 1. Veamos entonces, para la primera fila se cumple, este sería el primer 1 principal, en la segunda fila tenemos acá el 1 principal y en la tercera fila no nula tenemos el 1 principal. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Veamos la tercera condición. Corresponde, en consecuencia, a que el número de ceros, a medida que descendemos en la matriz, quiero que hagamos una aclaración al respecto. Cuando decimos descendemos en la matriz, significa cuando vamos aumentando en el orden de las filas, y las filas sabemos que crecen de arriba hacia abajo. Podemos observar así, que el número de ceros, volviendo a la matriz A, en la primera fila tenemos un 0, en la segunda tenemos 3, en la cuarta tenemos 4 y en la quinta tenemos 5. Por lo tanto, el número de ceros, a medida que descendemos en esta matriz, efectivamente es creciente y se han completado las tres primeras condiciones. Concluimos así que la matriz A es una matriz escalonada. Señalémoslo. Entonces, A es una matriz escalonada, pero no es una matriz escalonada reducida. Veamos ahora para la matriz B. Haciendo un análisis similar, vemos entonces, en primera instancia, es una matriz que tiene solamente una fila nula, la tercera, y está debajo de cualquier fila no nula, satisfaciendo la primera condición. Vamos ahora a mirar el primer elemento distinto de cero en la primera fila, es un 1 que corresponde al 1 principal. En la segunda fila, el primer elemento distinto de cero es un 1, teniéndose entonces este segundo 1 principal. Podemos observar que la segunda condición también se cumple en este caso. Para la tercera condición, veamos el número de ceros al comienzo de cada fila a medida que descendemos en la matriz. En la primera fila no tenemos ningún cero, entonces digamos de ningún cero, pasamos a la segunda que tiene un total de 4 ceros y la última que tiene 6 ceros. Concluimos entonces que el número de ceros al descender en la matriz es creciente, cumpliéndose la tercera condición. Hasta acá podemos decir que esta matriz B es una matriz escalonada. Veamos si se satisface la cuarta condición. Si observamos ahora las columnas donde aparecen los unos principales, en la primera columna los restantes elementos son ceros, en este segundo uno principal que corresponde a la segunda fila y ubicados en el caso en la quinta columna, observemos que los demás elementos son ceros. Por lo tanto, podemos concluir que esta matriz B es una matriz escalonada reducida, donde se satisfacen obviamente las cuatro propiedades. Para la matriz del ejemplo C, podemos observar entonces también que es una matriz que tiene la última fila nula, esta fila está debajo de las demás filas no nulas, se satisface en consecuencia la primera propiedad. Veamos entonces ahora para la primera fila, primer elemento distinto de 0 es un 1, que es un 1 principal, pasemos a la segunda fila, primer elemento distinto de 0 es también un 1, este es su 1 principal. En la tercera fila,
el primer elemento distinto de 0 es un 1 y es su 1 principal. Se satisface, podemos afirmar entonces, para esta matriz C la segunda condición. La tercera condición, que nos habla de que el número de ceros debe ser creciente a medida que descendemos en la matriz, verifiquemos qué pasa en este caso. Para la primera fila tenemos ningún cero, pasamos a dos ceros, y en la tercera fila disminuimos a un cero de izquierda a derecha. Esta situación es suficiente para decir o para indicarnos que la tercera propiedad no se cumple en este caso. Por lo tanto, incumpliéndose una cualquiera de estas condiciones, de la 1 a la 3, decimos que la matriz C, como en este caso, es una matriz no escalonada. Entonces C es, digámoslo así, una matriz no escalonada. No satisface al menos una cualquiera de las tres propiedades establecidas, en particular, como lo acabamos de anotar, deja de satisfacer la propiedad número 3. Continuemos con la matriz D. En esta matriz no tenemos filas nulas. Obsérvese que la definición en la primera condición establece es un condicional, que en el caso de que existan filas nulas, estas filas deben estar debajo de cualquier fila no nula. Pero en este caso, como no hay filas nulas, la implicación, digámoslo así, es verdadera, puesto que el antecedente, al no darse la existencia, entonces sería falso y la implicación, por lo tanto, es verdadera. O más bien, estrictamente, no se incumple la propiedad. Muy bien, no incumpliéndose la primera propiedad, vamos a analizar ahora la segunda propiedad. En la primera fila, el primer elemento distinto de cero es un 1, correspondiendo este al 1 principal. En la segunda, este elemento de acá es el 1 principal, y en la tercera tenemos acá el 1 principal. Se satisfacen, por lo tanto, las condiciones en este momento 1 y 2. Veamos para la tercera condición. El número de ceros de izquierda a derecha a medida que descendemos en la matriz, como puede observarse acá, iniciamos con dos ceros en la primera fila, vamos a cuatro ceros en la segunda fila y terminamos con un total de cinco ceros en la tercera fila. Por lo tanto, el número de ceros es creciente y se satisface la tercera condición. Para la cuarta condición, vamos entonces a las filas donde determinamos cada uno principal y observamos ahora la columna respectiva. En esta tercera columna, donde aparece el uno principal, los demás elementos son ceros. En la quinta columna, donde aparece este uno principal, los demás elementos son ceros. Y en la sexta columna, donde aparecen este último uno principal, los demás elementos de la columna son ceros. Podemos entonces afirmar que esta matriz D es una matriz también de la forma escalonada reducida. Entonces tenemos que D es una matriz escalonada reducida. Veamos, para que continuemos con este análisis, veamos entonces acá qué pasa para las matrices siguientes. Para la matriz E, podemos entonces analizar que la tercera fila de esta matriz es una fila nula, pero esta fila está por encima de la cuarta fila, que es una fila no nula. Con ello podemos entonces inmediatamente afirmar que esta matriz deja de satisfacer la primera propiedad y por lo tanto concluimos que E es una matriz no escalonada. Y en consecuencia, pues no tendría sentido siquiera preguntarnos si es escalonada reducida por lo que ya hemos conocido. Para la matriz F, veamos entonces, no tiene filas nulas, por ello podemos decir entonces que no deja de satisfacer la primera propiedad. Veamos la segunda propiedad. El primer elemento distinto de cero en la primera fila es un 1, que este es el 1 principal. Pasemos a la segunda fila. Este 1 es el primer elemento distinto de cero, sería el 1 principal.
Y en la cuarta fila ocurre lo mismo con este 1. Hasta acá podemos decir entonces que esta matriz satisface las dos primeras propiedades. Veamos para la tercera propiedad. Con respecto al número de ceros, a medida que descendemos en la matriz de izquierda a derecha, en la primera fila tenemos un 0, pasamos a 3 ceros y nos mantenemos en 3 ceros. Pero observemos que este número de ceros se hace constante, pero no por la presencia de filas nulas, porque las filas 2 y 3 obviamente no son filas nulas. En consecuencia, podemos concluir que la tercera propiedad no se satisface en este caso. Y por lo tanto, podemos concluir que la matriz F es una matriz que no es escalonada. Veamos para la matriz identidad de orden 4. En esta matriz no se tienen filas nulas, por lo tanto, la primera condición no se incumple, dándose en consecuencia la primera condición. Pasamos a la segunda condición, que nos dice que este es el primer 1 principal. En la segunda fila este sería el 1 principal, lo propio para la tercera, y finalmente este es el 1 principal para la cuarta, cumpliéndose en consecuencia la propiedad 2. Para la propiedad 3 vamos a revisar el número de ceros al comienzo de cada fila a medida que descendemos en la matriz. Podemos partir de ningún 0, pasamos a 1, luego vamos a 2 y finalmente a 3. La tercera propiedad se satisface para esta matriz. Y en el caso de la propiedad 4 podemos observar entonces que en esta fila donde tenemos el 1 principal, primer 1 principal, los demás elementos de la columna son ceros. Lo propio acontece con la segunda columna. Lo mismo podemos observar para la tercera y finalmente para la cuarta, donde hay presencia de unos principales. Concluimos con ello entonces que esta matriz es una matriz de la forma escalonada reducida. Y podemos establecer entonces que I de 4, o la matriz de identidad de orden 4x4, es efectivamente una matriz de la forma escalonada reducida. Esto lo podemos generalizar y establecer entonces que, en general, toda matriz de identidad es una matriz de la forma escalonada reducida. Nos resta por analizar esta matriz nula de orden 3x2, para la cual entonces podemos observar lo siguiente. Para la primera propiedad, todas las filas son obviamente filas nulas. No hay ninguna fila que sea no nula. Por lo tanto, podemos decir que la primera propiedad no se incumple, porque al ser todas las filas nulas, entonces no se está incumpliendo que haya alguna fila que sea no nula y que esté por encima de una fila no nula. Con respecto a la segunda, a la tercera y a la cuarta propiedad, por ser todas las filas nulas, podemos decir entonces que se cumplen, esto lo podemos decir así básicamente, y en consecuencia podemos concluir que la matriz nula en estas condiciones es una matriz de la forma escalonada reducida. Pasemos entonces al tema específico de lo que es una ecuación lineal en n variables reales. Podemos decir que es una expresión algebraica de la forma a sub 1 por x sub 1 más a sub 2 por x sub 2 más a sub n por x sub n igual a b, con a sub i perteneciente al conjunto de los reales para todo i entre 1 y n, que se denominan coeficientes. Ahora, veamos los siguientes términos. Los x sub i pertenecen al conjunto de los reales para todo i también entre 1 y n, que se denominan variables, incógnitas o indeterminadas. Y finalmente el término b, también perteneciente al conjunto de los reales, que se denomina término independiente, también constante. Es importante anotar que los exponentes, por decirlo así, de todas y cada una de las variables, de las x sub y, obviamente corresponden a 1, que es lo que nosotros caracterizamos precisamente como lineales. Veamos ahora un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas.
Lo definimos como un conjunto de m ecuaciones con n incógnitas que representamos en esta forma. Para la primera ecuación, entonces la leeríamos a sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 más en general a sub 1n por x sub n igual a b sub 1. Podemos observar, y es importante destacarlo, que en estas ecuaciones cada uno de los coeficientes lleva un doble índice, como podemos observarlo. El objetivo del doble índice es identificar en primer lugar, para el primer índice, el lugar que ocupa la ecuación. Y el segundo subíndice nos indica el índice de la variable que acompaña. Así podemos entonces observar para la iésima ecuación, detengámonos entonces acá en la iésima ecuación, tenemos entonces la ecuación correspondería a sub i1 x sub 1 más a sub i2 x sub 2 más en general a sub in por x sub n igual a b sub i. Y la última y mésima ecuación que podemos entonces leerla en esta forma: a sub m1 por x sub 1 más a sub m2 por x sub 2 más en general a sub mn por x sub n igual a b sub m. Si b sub i es igual a 0 para todo i entre 1 y m, si todos los coeficientes son iguales a 0, decimos que el sistema es un sistema homogéneo. Vamos a utilizar la siguiente convención. Para abreviar el lenguaje en su escritura, en adelante nos referiremos a un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n incógnitas con las abreviaturas SELMN entre paréntesis. Veamos ahora el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales de orden m por n. Es el conjunto de todas las n-tuplas que satisfacen todas y cada una de las m ecuaciones del sistema. Lo designaremos por S. En consecuencia, podemos definirlo por comprensión así. S es el conjunto que tiene como elementos las n-tuplas de componentes C sub 1, C sub 2, C sub n, tal que a sub i1 por C sub 1 más a sub i2 por C sub 2 más a sub in por C sub n es igual a b sub i, para todo i entre 1 y m. Observemos que en esta primera ecuación que estamos indicando, en esta anotación por comprensión, estamos dando razón de que esta n-tupla satisface la iésima ecuación. Pero no solamente se satisface la iésima, sino con la descripción del cuantificador universal estamos indicando que esta n-tupla satisface todas y cada una de las m ecuaciones que corresponden al sistema. Veamos ahora qué es la ecuación matricial equivalente de un sistema de ecuaciones lineales de orden de m ecuaciones y n incógnitas. La designamos entonces por la matriz A. Como ustedes pueden observar acá, en esta matriz entonces, que es una matriz de orden m por n, tenemos todos los coeficientes en forma ordenada que corresponden al sistema. Como su nombre lo indica, esta matriz la llamaremos entonces matriz de coeficientes y proviene precisamente del sistema de ecuaciones lineales anteriormente señalado. Vamos ahora a definir en segundo lugar una matriz columna de orden n por 1 que designaremos con el nombre de X. Y sus elementos entonces son x sub 1, x sub 2, x sub n, que llamaremos matriz de variables o indeterminadas. Como ustedes pueden observar, aquí estamos organizando en una matriz columna en forma ordenada todas las variables que hacen parte del sistema. En tercer lugar, designaremos entonces por B la matriz que tiene también como columna una matriz de orden m por 1, cuyos elementos son los términos independientes, B sub 1, B sub 2, B sub m, que llamaremos matriz, como su nombre lo indica, de términos independientes. La ecuación A por X igual a B
la llamaremos ecuación matricial equivalente del sistema de ecuaciones lineales de orden m por n. Obsérvese muy bien, y es importante anotar este hecho, que las matrices A y X son compatibles para el producto, y efectivamente el orden de este producto A por X corresponde exactamente al orden de la matriz B. Observación: puede comprobarse que la ecuación matricial mencionada soporta exactamente la misma información presente en el sistema de ecuaciones lineales de orden m por n. Además, tiene la ventaja de sistematizar en términos matriciales lo expuesto en el sistema, permitiendo su manejo en forma óptima, como lo veremos a continuación. En la ilustración 2, vamos a presentar la ecuación matricial equivalente de un sistema de ecuaciones lineales m por n. Dado el sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones y 5 incógnitas, determinemos su ecuación matricial equivalente. El sistema es el que presentamos entonces a continuación. Veamos entonces, la ecuación matricial equivalente estará formada por la matriz de coeficientes, como ustedes pueden observar, la primera fila corresponde a 2, 3, 0, 0, menos 8. Obsérvese que los ceros corresponden a los coeficientes de aquellas variables que, por decirlo así, no aparecen en la ecuación original. El no aparecer es una forma de designar precisamente que el coeficiente es igual a 0. Lo mismo ocurre para la segunda fila, sería 0 por x sub 1, el coeficiente de x2 que es 1, 5, coeficiente de x sub 3, 9 de x sub 4 y 1 de x sub 5. Y lo propio para la tercera fila. Observemos también que los términos que corresponden a la matriz de variables o de indeterminadas corresponden a x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5, que son precisamente en su orden las variables que aparecen en todas las ecuaciones del sistema. Y por último, la matriz que hemos designado como matriz de términos independientes 0, 2, menos 1. Como ustedes pueden observar, es muy sencilla la determinación de esta matriz a partir del sistema de ecuaciones lineales dado. Una vez entonces analizada esta ecuación matricial equivalente del sistema dado, podemos entonces mirar el proceso recíproco, y es: dada la ecuación matricial equivalente, determinemos ahora el sistema de ecuaciones lineales asociado a ella. Veamos entonces. Tenemos en el producto matricial de la matriz de orden 2x4, que correspondería a la matriz de la izquierda, la matriz de coeficientes que designamos como A, por la matriz de indeterminadas, que en este caso corresponde a la matriz columna, de componentes X, Y, Z, B, igual entonces a la matriz de términos independientes formada por esta matriz columna con dos ceros. Como podemos observar, al recuperar el sistema, o cuando hablamos de recuperar el sistema, que consiste en efectuar el producto matricial y establecer la igualdad entre matrices, que nos lleva entonces a la siguiente ecuación. Primera ecuación: al efectuar el producto matricial tendríamos entonces que 1 por X menos 1 por Y más 3 por Z más 0 por B es igual a 0. La segunda ecuación surge entonces del producto ya de la segunda fila por la columna única, que nos lleva a que 3 por X más Y más 0 por Z más 2 por B es igual a 0, obteniéndose un sistema de ecuaciones lineales de orden 2 por 4. En esta forma estamos terminando la primera parte del módulo 6 correspondiente entonces a sistemas de ecuaciones lineales. Volveremos pronto. Estamos en UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia, en el curso de Geometría Vectorial y Analítica.